Desciende Espíritu Santo, desciende fuego de Dios y llena con tu presencia este lugar. Desciende Espíritu Santo, desciende fuego de Dios y llena con tu presencia este lugar, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Llena este lugar, Espíritu de Dios. Llena este lugar con tu presencia hoy en este séptimo día de la novena al Espíritu Santo. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros orando la novena. Gracias por tus intenciones. Gracias por confiar siempre en el canal de la Arquidiócesis de Manizales para estos encuentros tan especiales con el don de la gracia y del Espíritu Santo. Gracias a ti por ayudarme a detener el tiempo para que el Señor de la eternidad se haga presente. Vamos a seguir renovando la presencia del Espíritu Santo. Ya estamos prontos a esta celebración. Estamos prontos a, en un momento, con la liturgia y sobre todo con la gracia y el día que nos tiene destinada la liturgia y la Iglesia Universal, renovar nuestra gracia del Espíritu, poder encontrar nuevamente ese espacio donde pueda abrirle mi corazón y mi vida al Espíritu Santo para poder estar siempre con Él y renovar su presencia en mí. Con estos sentimientos, entonces nos reunimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y como siempre, hacemos nuestra oración. Oh Dios, que por tu Hijo nuestro Señor Jesucristo prometiste enviarnos al Espíritu Paráclito, el Espíritu de la verdad, para inflamar nuestros corazones y por medio de su gracia volvernos hijos tuyos en Cristo Jesús. Te rogamos derrame sobre nosotros los dones de tu Espíritu Santo para desear y hacer siempre tu voluntad y perseverar en la fe con caridad y verdad, con tal de gozar todos un día eternamente en tu presencia. Amén. Con estos sentimientos, desde lo profundo de nuestro corazón, desde el interior, vamos a renovar esa gracia que el Señor nos ha dado desde el día de nuestro bautismo y confirmación. Esa gracia que está siempre en nosotros, ese don maravilloso de su Espíritu. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Hoy, en este séptimo día, tenemos el don de consejo. El don de consejo dota al alma de prudencia sobrenatural, permitiéndole juzgar con prontitud y correctamente ¿qué debe hacer, especialmente en circunstancias difíciles? El consejo aplica los principios dados por el conocimiento y el entendimiento a los innumerables casos concretos que confrontamos en el curso de nuestras obligaciones diarias. Este don especial del consejo le permite a la persona que está renovada en el Espíritu Santo, que ha sentido la presencia del Espíritu, poder, desde la gracia que del Señor le da, hacer un juicio sobre una realidad partiendo desde la luz de la fe. Porque posiblemente a veces podemos decir, y hay personas que dicen que son muy buenos para dar consejos, pero ¿con qué criterios? Si son con los criterios del mundo, con la lógica del mundo. O si son con los criterios de la fe y la lógica de la fe.
que a veces parece ser ilógica, a veces parece que no tiene sentido, a veces parece que no aplica en el momento. Pero resulta que la persona que siempre ha renovado su vida en el Espíritu Santo, con el conocimiento, con el don de la sabiduría del Señor, le permite prever en el tiempo una determinada acción. Eso incluso en esto también hay, este don se ve muy bien en nuestros padres, y es que ellos, a medida que nos van conociendo y van viendo en nosotros muchas cosas, pueden decir: hijo, hay que corregir esto o hacer lo otro porque puede pasar esto. Pues bien, lo mismo pasa en la fe. La persona que ha entrado en la fe incluso sabe, con el don de consejo, dónde es que está actuando de manera disimulada el enemigo, el demonio. Donde con una cosa muy sutil, que a veces parece no percibirse, la persona dotada del don de consejo la sabe entender y puede decir: hey, mira, aquí hay algo que no funciona, y si dejamos que esto siga, entonces va a ocasionar todo este mal. Pero, como lo he estado diciendo siempre, ¿qué es lo fundamental entonces? Renovar la presencia en el Espíritu Santo y estar lleno de la presencia de Jesús. Con esas realidades en mí, el Espíritu Santo sabe hacer las cosas. ¿Te has dado cuenta y ha pasado, y seguramente a ti como a muchos de nosotros, que a veces uno empieza a hablar con alguien o alguien le cuenta a uno algo, y resulta que uno de un momento a otro empieza a hablarle y a decirle cosas que hasta uno mismo como que se aterra? ¿Cuándo dije yo esto? ¿Cómo? Uy, esto no lo había pensado. ¿Cómo se me vino esta a la cabeza? No lo tenía ni en mi lógica. Claro, es que no es tu lógica, es la lógica del cristiano que habla con el don del Espíritu. Y esto va saliendo, incluso decimos esas palabras, confortamos tanto que hasta uno mismo se aterra, uno mismo como que se cuestiona, y hasta uno mismo hasta queda pensando: uy, ¿de dónde me salió? ¿Dónde dije todo esto? Vuelvo y lo digo: la acción del Espíritu Santo. Entonces el don de consejo te ayuda a ti y a mí como personas a estar siempre al servicio del otro, y cuando de verdad lo queremos hacer desde el corazón, desde lo profundo de nuestro interior, y ayudar a esa persona que sufre, ahí el Espíritu Santo nos da este don maravilloso del consejo. Por eso entonces la invitación a seguir renovando nuestra experiencia de vida de fe en el Señor y renovar nuestra vida ante el Señor también en esa gracia del Espíritu Santo. Hagamos entonces nuestra oración, este himno al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso en nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjugas las lágrimas y conforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos el gustar todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de su consuelo, por Cristo nuestro Señor. Amén. Gracias por estar hoy en este séptimo día con nosotros, renovando la presencia del Espíritu, motivando nuestra vida para decirle sí cada día al Señor. Gracias a ti por estar con nosotros a través de los medios de comunicación de la Arquidiócesis de Manizales. Dios te bendiga y te guarde en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Clamamos de tu presencia.
preciosa unción. Pedimos tu dulce gracia, ven inúndanos del fuego de tu amor. Clamamos de tu presencia, de tu preciosa unción. Pedimos tu dulce gracia, ven inúndanos del fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo a mi vida, ven y toca todo mi interior. Ven, sopla y hazme de nuevo, me llenas de tu gracia y amor. Ven Espíritu Santo a mi vida, ven y toca todo mi interior. Ven, sopla y hazme de nuevo, me llenas de tu gracia y amor.